Sí, ¿cuándo? No te sabría decir, pero sabemos que tienen estado parlamentario, estamos trabajando sobre eso y con algunas que otras observaciones que seguramente va a terminar en una convocatoria al secretario de Hacienda para que nos explique un poco cómo ha ido creciendo este gasto con respecto a lo percibido, porque vos sabés bien que el presupuesto cálculo de recursos y el presupuesto de gasto se hace en base a un cálculo anual. Mes a mes a nosotros nos hacen las ejecuciones presupuestarias, las rendiciones, ejecuciones presupuestarias, y he observado que desde mayo, con respecto a lo que se percibe de tasa y de coparticipación mensual, hay un devengado sumamente importante que hay mucha diferencia. Por decirte, en mes de mayo con 23 millones de pesos y hoy estamos en septiembre, la última ejecución presupuestaria, lo mismo pasó en agosto, fueron de 100 millones de pesos lo devengado, que quiere decir lo gastado con respecto a lo percibido. Entonces eso genera muchas dudas y genera un peligro para las cuentas públicas con respecto a que yo no sé si seguimos con ese exceso de gasto, estamos que en una oportunidad creo que lo ha manifestado el secretario de Hacienda, vamos a cerrar con déficit presupuestario. ¿Han tenido la posibilidad o se ha hablado de una, cuando se habla de que ingresa más dinero del que tenían pensado al presupuesto, perdón, de una ampliación? Todavía justamente vengo de la Secretaría a ver si había entrado una ampliación. Lo que no me sorprende, no me sorprende porque nosotros hemos hecho, Martín ha tenido un presupuesto largo, como que le llaman, a diferencia de otros gobiernos que han sido presupuestos cortos, eso hacen a tener un mayor control y tener ampliaciones en mes de mayo, junio. Nosotros por suerte no hemos tenido, pero sí deberías tener. Por lo que te acabo de decir, nosotros tenemos un devengado que hoy, ese devengado, supera el presupuesto aprobado. Es decir, un devengado que es 1.485 millones de pesos gastados, donde teníamos un presupuesto aprobado de 1.440. Obvio, estamos nosotros hoy en el mes de octubre y todavía no tenemos lo percibido en el mes de octubre. Puede ser que ahí se produzca ese equilibrio o ese faltante. Una cosa es lo que nosotros aprobamos por ordenanza y otro cuando se termina el año, que es el cierre de cuánto se ejecutó, porque vos tenés, si bien lo tenés que presentar en septiembre al cálculo de recursos, esto después tenés septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses más para evaluar cuánto entró. Por eso es necesario hoy una convocatoria a una comisión conjunta con el secretario de Hacienda para evaluar todos estos temas. ¿Cuál es el presupuesto del municipio hoy y cuál es el que se prevé para el año 2020? El presupuesto de hoy aprobado que estamos ejecutando es de 1.440 millones de pesos. Lo que se prevé es casi 500 millones de pesos más, que rondarían un 33 y pico por ciento con respecto al anterior, que son de 1.917 millones de pesos. Durante este año se pasaron a planta permanente personas que estaban contratadas y demás. ¿Esto puede afectar el presupuesto que se está ejecutando hoy en la Municipalidad de Gualeguaychú? No, a ver, no sé, no creo que afecte, pero sí hay un gran incremento para el año que viene en cuanto al porcentaje. Imagínate que nosotros el año pasado, con un presupuesto de 1.440 millones de pesos, con un 55% del gasto total del presupuesto va en bienes personales, en sueldo, digamos. Hoy, con un incremento que ha tenido esta gestión de un año de 115 empleados más, sumaría un 10% más del presupuesto. Es decir, hoy estaríamos con un 64% del presupuesto total en bienes de personales. Sumado a esto, que es una de las preguntas que hacemos siempre, siempre, a ver cuántos empleados tenemos. Por ordenanza, hoy esta gestión tiene 115 empleados más y lo que constituye un total en los 4 años de 228 empleados más, sin saber la cantidad que siempre hemos preguntado, la cantidad de cooperativistas, monotributistas, subsidiados, que también genera y que nosotros hemos manifestado que queremos que estas gentes, como contratados, figuren en el rubro de gasto de personal. Si eso figurara,
no estaríamos hablando de un 64%, es muy probable que estaríamos hablando de un 70 y pico % del presupuesto. Y eso es por ahí alarmante, porque cada vez vamos a tener menos para otro rubro, que es bienes de consumo, bienes de servicios no personales, bienes de capitales, que se desarrollan en todas las áreas que representa el municipio. Otra de las cosas que incrementa el presupuesto y tiene mucho que ver es la contribución por mejoras. Sí, veo que está bastante informado. La contribución por mejora, nosotros hemos, por ordenanza, en estos casi 3 años, porque el primer año fue una sola obra de contribución por mejora, que era para completar, vos te debes acordar, la gran obra que se hizo en Pueblo Nuevo, quedaban algunas arterias ahí, 4 o 5. Pero después, en el 2018, 2019, fueron muchas las obras que se hicieron. Y bueno, y ronda más o menos unos 90 y pico millones de pesos que hemos aprobado. Y una de las preguntas que le vamos a hacer, ¿por qué se ha recaudado un casi 4 o 5%, donde sabemos que la contribución por mejora como máximo para saldar esa deuda son de 29 meses. Por tomás lo que ha sido todo el 2016, 2017, 2018 y parte del 2000, casi los 12 meses del 2019, yo creo que tendríamos que rondar casi con el total cubierto ya de esos 91 millones de pesos, o por lo menos un 80 o 90%, y no terminar con un 5% recaudado. Eso me parece alarmante y es una de las cosas que también vamos a cuestionar, vamos a preguntar, porque bueno, somos el órgano de contralor.